El director de comercio y giros mercantiles, José Antonio García Barrera, nos habló sobre la inconformidad de algunos tianguistas que se ponen el día domingo en la calle Doctor Islas. Mire, lo que estamos nosotros haciendo, tenemos un plan de trabajo precisamente para esa área. La subdirectora Meli Laureano y un servidor, José Antonio García, hemos estado haciendo un plan de trabajo para tratar de pintar una raya en el centro de la calle de Doctor Islas para que la gente, los comerciantes, utilicen nada más las partes que van pegadas a la banqueta y en la parte del centro dejen libre ese acceso por si de la, ojalá que no pasara, pero si hay alguna contingencia, los medios que puedan pasar libremente sin ningún problema, no sé, alguna camilla, alguna ambulancia, la misma manguera de los bomberos, lo que se pudiera ofrecer. Esa es la idea de trabajo, de un inicio que tenemos en el plan de trabajo, ¿verdad? De implementar una raya ahí. Posteriormente también la cuestión de lo de la basura, que estamos tratando de solucionar, estamos tratando de buscar soluciones, ¿verdad? Inclusive estamos en la mejor disposición de escuchar opiniones de algunos de los que están por ahí afectados, ¿verdad? Platicamos y vemos si hay alguna solución que sea la adecuada, la podemos llevar a cabo. Sí, nosotros también igual estamos trabajando en colaboración con Seguridad Pública. Para todo, Seguridad Pública nos apoya, ¿verdad? Y estamos trabajando, le repito, de la mano con ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, el domingo pasado estuvimos pasamos a visitar a los comerciantes para hacerles saber de que la disposición de los 2 metros de la banqueta hacia adentro